Bueno, regresamos con Borja Vilaseca. Antes de pasar con él, con las preguntas y respuestas, como sabéis, está disponible el chat para que vuestras preguntas puedan llegar a Borja. Me encargaré de estar pendiente de lo que escribís y transmitírselo a él. Antes de presentarlo, me gustaría recordaros que para recibir el certificado de asistencia tenéis que escribir al correo de la asociación con vuestro nombre y los dos apellidos, ¿vale? Es importante porque si no, pues puede que no llegue o se traspapele, pero estaremos en contacto y si no, pues reenviaremos correos. Pero parece ser que está llegando solamente el nombre o el nombre y un apellido, entonces tener en cuenta esto, ¿vale? Bueno, ¿qué decir de Borja? Creo que es uno de los más seguidos de los que tenemos en estas jornadas. Yo creo que es una persona que es como que nos transmite desde sus propias vivencias, su experiencia, y eso lo hace muy accesible, como estábamos hablando justamente antes de empezar, ¿no? Que nos ponemos ahí, porque al final no podemos desconectarnos tampoco de lo que somos y nuestra experiencia, lo que hacemos al final es la mejor forma de ejemplificar, yo creo, ¿no? Entonces, bueno, por lo que he podido recoger un poco de su biografía, es una persona que como todos, ha pasado por sus devenires, sus ires, venires y toda una serie de experiencias que él comparte, yo creo que de una forma muy auténtica, ¿no? Entonces, creo que, Borja, corrígeme si me equivoco, llegó un momento en el que de repente experimentó ese vacío existencial, empezó a llenarse y alimentarse de grandes autores. Y de repente vino la experiencia del Eneagrama, ¿no? Que al final es también una de las cosas que más has podido transmitir y has sabido hacer llegar a muchísima gente, ¿no? Como podéis saber, Borja siempre está haciendo cositas, ¿no? Y que nos hace llegar de una forma o de otra y nos conecta con todo esto. Tiene varios libros escritos, entre ellos Encantado de conocerme, El Principito se pone la corbata, Ni felices ni para siempre y ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Que, por supuesto, viene muy a colación de estas jornadas. También tiene su instituto con su propio nombre y tuvo un máster también en la Universidad de Barcelona y ahora me parece que está desarrollando, Borja, también toda la parte como más de pareja y así. Y creo que también estabas haciendo las noches filosóficas, si no me equivoco. Sí, Ahora nos claro. contarás tú más, ¿no? Porque al final, a través también de tu experiencia, supongo que podremos también darle un poquito más de luz a todo este tema del miedo y cómo has podido también llegar hasta aquí, ¿no? Que imagino que habrás ido atravesando muchos miedos. Bueno, oye, encantado de saludarte, Laura, y un saludo a todos. Y por supuesto, no os creáis nada de lo que os cuente. Os voy a hablar de mi experiencia personal. Y sí, por supuesto, el miedo es una constante en nuestra vida y, bueno, como todo, hay que saberlo comprender, gestionar y que no nos paralice, ¿no? Y a partir de aquí, a ver por Vale. A ver, un segundo, Borja, te comunico la primera pregunta que yo creo que se la han puesto esta mañana, justo hace un ratito, que dice, hola, todas las mañanas nada más despertarme me viene una sensación muy fuerte de ansiedad. Yo creo que es el miedo a la vida y lo paso mal. Luego me pongo en marcha y se me va pasando. ¿Qué podría hacer con eso? ¿Cómo trabajarlo? ¿Cómo trascenderlo? ¿O cómo aprender de ello? Muchas gracias. El miedo a la vida. Bueno, al Nada más y final. nada menos. Sí. A ver, al final el miedo es una emoción y como toda emoción surge del pensamiento, de la identificación con el pensamiento, de creernos el pensamiento. Entonces, estos pensamientos surgen y, bueno, has citado el eneagrama, nacen de un modelo mental, ¿no? Entonces, hay un modelo mental cuya herida de nacimiento, que es lo que sentimos cuando estamos desconectados del ser esencial, cuando estamos identificados con el ego, que es la permanente sensación de inseguridad, de desconfianza hacia uno mismo, ¿no? Entonces, este miedo
tan intrínseco que está en esta persona, al final se manifiesta en la calidad de sus pensamientos. Y pues en este caso, pues mira, tengo miedo a la vida, desconfío de la vida, tengo miedo a lo que me pueda llegar a pasar, me acompaña siempre pues un temor subyacente, ¿no? Y entonces, claro, no distingamos, o sea, no diferenciemos entre el estado de vigilia, que es esta mínima consciencia que tenemos mientras supuestamente estamos despiertos, porque se asemeja mucho a cuando estamos dormidos, a cuando estamos en el sueño, y que nuevamente, pues en los sueños, pues los pensamientos también tienen todo el poder, ¿no? Entonces, seguramente en ese subconsciente, en ese inconsciente, la persona está soñando muchas veces sueños que seguramente le conectan con esos temores tan inconscientes, y el pozo que nos deja es a veces pues por las mañanas, que ya nos despertamos con un cierto tono emocional que nos indica un poco pues la calidad de los pensamientos que hemos tenido mientras estamos durmiendo, pero que nuevamente tienen que ver con nuestra personalidad. A mí lo que me viene es que al final lo importante es aprender a confiar en nosotros mismos, ¿no? Es decir, cualquier tipo de miedo que proyectemos en la realidad nace de una desconfianza interna, y que eso se manifiesta, insisto, en la calidad de los pensamientos, ¿no? Con lo cual, el trabajo interior pues podría ser, por ejemplo, reprogramar la mente, ¿no? Con afirmaciones positivas, pues confío en mí mismo, confío en la vida, ¿no? Pero hasta que te lo creas de verdad. El trabajo también con la meditación, con el mindfulness, para relajar la mente, para observar los pensamientos, para pillar in fraganti este tipo de pensamientos potencialmente perturbadores relacionados con miedos, ansiedades, inseguridades, para jugar un poco a dejar de identificarnos con estos pensamientos, dejar de creernos estos pensamientos, ¿no? Y en la medida en que uno va relajando su mente, va dejando de creerse la mente, los pensamientos, va reprogramando su subconsciente, y sobre todo en el día a día vas tomando decisiones que demuestran que confías en ti mismo, por ejemplo, pues atreviéndote a salir de tu zona de confort, atreviéndote a adentrar en la incertidumbre, teniendo experiencias que te adentren en esa inseguridad, en esa incertidumbre, y verificando, ostras, que cuando sales de tu zona de comodidad algo se expande en tu interior, que creces, que aprendes cosas nuevas, ¿no? Que realmente eres más capaz de lo que te imaginas. Eso lo que va generando es que se vaya limpiando nuestro subconsciente, que se vaya reprogramando nuestra mente, que vayamos cuestionando nuestras creencias, y que finalmente esos miedos pues vayan poco a poco no teniendo tanto protagonismo en nuestro día a día, ¿no? Hay que saber ver el miedo como un maestro que nos está indicando aspectos de nosotros todavía no iluminados, ¿no? Bueno, la gente empieza a preguntar también por el tema del eneagrama, así que vamos a meternos también de lleno en esto, ¿no? Yo creo que al final, un poco, cada eneatipo también tiene su forma de asumir y vivir el miedo. Por aquí parece ser que preguntan por cómo lo vive el 8, y también hay otra persona que pregunta desde el 4. Yo creo que podremos hacer también un poco el recorrido, ¿no? Que al final... Sí, hacemos un recorrido si quieres. Vale, pues sí, podemos un poco detenernos un momento en cada eneatipo, sobre todo ver cuál es su miedo más profundo, ¿no? Y cuando entiendes el miedo más profundo inherente a tu eneatipo, a tu modelo mental con el que naces, con lo cual es lo que te ha tocado, es lo que viene de serie, es lo que hay que hacer consciente, pues ya estás más preparado para, sobre todo, insisto, en no identificarte tanto con la mente y el pensamiento, que eso es lo que al fin y al cabo es lo que genera que el miedo se convierta en emoción, y cuando ya está instalada como emoción, eso es energía, y el miedo nos paraliza, nos limita, y de alguna manera hace que nuestra experiencia de vida no sea lo libre y lo expansiva que puede llegar a ser. Mira, si quieres, por empezar por orden, empezamos por el 1, el eneatipo 1, el que quiere ser perfecto, ¿no? O sea, el miedo predominante del 1 es a ser considerado imperfecto, a equivocarse, a cometer errores, ¿no? Entonces,
Esto le lleva a adoptar un mecanismo de defensa muy perverso, muy sutil, que es la hiperexigencia con uno mismo, ¿no? O sea, tengo que ser perfecto, tengo que cumplir con un ideal de perfección, y esto lo tiene realmente pues con mucha ira, con mucha frustración, con mucha intolerancia hacia sí mismo, ¿no? Y luego muchísima incapacidad para reconocer sus propios errores, ¿no? Y frente a su propio error, lo que tiende a hacer desde el ego es juzgar y criticar y victimizarse, ¿no? Pues para poder preservar su noción de que sigo siendo alguien perfecto, ¿no? Eso sería un poco en el uno. En el dos, por ejemplo, el miedo más profundo es la soledad. El dos, recordemos que es el que necesita amor, y como no se ama a sí mismo, depende del amor del prójimo. Se cree que mi felicidad depende de que los demás me amen, entonces desarrollo el apego, la dependencia emocional, el miedo a la pérdida, y entonces mi mayor miedo, en lo más profundo, es a la soledad, porque en la soledad se manifiesta esa herida de abandono hacia uno mismo y de falta de amor, ¿no? Pero nuevamente, para mí, la experiencia del miedo hay que vivirla con excitación, porque el miedo suele aparecer cuando estamos saliendo, insisto, de nuestra zona de confort, y entonces algo puede expandirse si lo aprovechamos para transformarnos. Cuando un dos está en esa soledad y siente ese miedo profundo a quedarse solo, a que nadie me quiera, eso es desagradable, pero también es una oportunidad maravillosa para hacerlo revolucionario. En este caso sería, oye, pues amarte a ti mismo en esa soledad, convertirte en tu mejor amigo, convertirte en el verdadero amor de tu vida. En cambio, si estás todo el día anestesiado, parcheado en tu zona de confort, no sientes miedo, pero también eres un esclavo del ego y no creces y no te liberas, ¿no? Con lo cual, un poco el mensaje que me gustaría transmitir es que hemos de convertir el miedo como en un maestro y en un aliado en nuestro camino hacia la transformación. Porque realmente cuando sentimos miedo, ahí es que está surgiendo una oportunidad de aprendizaje brutal. Las personas, muchas de ellas que dicen, no, yo el miedo no lo conozco, no lo experimento, es porque seguramente viven en una cárcel de máxima seguridad. Es decir, su vida se ha convertido en una cadena, en una comodidad permanente, ¿no? Entonces, ojo con estos extremos. Bueno, sigo con el repaso, si quieres, Laura, con el 3. El 3, el miedo es fracasar. O sea, el mayor miedo es a fracasar, porque si fracaso, entonces quiere decir que no destacaré, no brillaré, y entonces los demás no me valorarán, no me aplaudirán, no me reconocerán. Entonces, como mi herida es no ser valioso por lo que tengo, por lo que los demás piensan de mí, pues mi mayor miedo es el fracaso, ¿no? Pero lo que vemos es que fracasa igualmente desde el ego, porque se convierte en un farsante, porque al final todo lo que hace en su vida es para tener éxito, para que los demás piensen que soy un crack, y me desvío de mi camino esencial y me convierto en un personaje vanidoso, ¿no? Con lo cual, nuevamente, fíjate la paradoja, ¿no? El fracaso para el neatipo 3, que es su mayor miedo, igual que la soledad para el 2 o un gran error para el neatipo 1, son una oportunidad de transformación sin parangón. Porque cuando confrontas tu miedo, en el fondo, ¿qué estás haciendo? Estás confrontando el ego, y el viaje un poco de la vida es ir más allá. Sí. Vale. Vale. Parece que está habiendo problemas con la conexión. Vamos a tardar un momentito en solucionarlos. Va a ser un segundito. Os recuerdo que podéis hacer las preguntas por chat. Estoy recogiendo las todo el rato, así que bueno, os invito a que preguntéis a Borja y aprovechéis esta oportunidad. Me parece que ya se han solucionado los problemas. Vale, ya estamos con Borja otra vez. Genial, Borja. Estábamos por el tipo 3, ¿no? Tipo 3, sí. Un poco lo que estábamos diciendo es eso, ¿no? Es decir, que al final el viaje de la vida un poco es ser conscientes de que no somos el ego, de que no somos este yo ilusorio con el que solemos estar identificados, y que si verdaderamente, y los que estamos aquí, nos interesa la experiencia transpersonal, pues inevitablemente
para poder confrontar, cuestionar el ego, inevitablemente hemos de plantarnos cara a cara con nuestros miedos más profundos, ¿no? Y eso para mí un poco tiene que ver con la noche oscura del alma, que es cuando tienes a tus miedos enfrente tuyo y los estás experimentando, los estás sintiendo, y tienes ese vislumbre de comprensión de que realmente el miedo, en última instancia, es real porque lo sientes emocionalmente, pero la causa es ilusoria porque viene de la mente, de los pensamientos, del ego, lo cual es ilusorio, pero es lo que estamos tan acostumbrados porque estamos identificados. Y que pasar por la experiencia del miedo, vivirlo, es condición sine qua non para poderlo trascender, trascendiendo a su vez la identificación compulsiva con el ego. Porque como hemos hablado antes, el ego siempre va a estar ahí, pero al final, oye, ya lo tienes integrado, lo conoces, tienes una buena relación con tu ego, no te lo tomas tan en serio, y por tanto, cuando viene nuevamente el miedo a visitarte, que volverá, porque siempre vuelve, porque el miedo es un compañero de viaje, nos quiere proteger, ¿verdad? Tendremos una relación muy sana con el miedo, porque nos daremos cuenta de que, ah, vale, el miedo ha vuelto, ¿qué me está queriendo decir el miedo? Ostras, que realmente tengo una oportunidad. Que antes sí, Laura, creo que se ha acordado. ¿No se me oye? Ahora sí. Bueno, que al final un poco mi experiencia de vida es esa, Laura. El miedo se ha convertido en un colega. Ya no es mi carcelero, ha sido un gran maestro y ahora es un colega que simplemente pues, me advierte de cosas, me señala oportunidades de aprendizaje, pero como buen colega te puede dar una información, pero no te dice lo que tienes que hacer, no te paraliza, no te limita, no te condiciona al fin y al cabo, ¿no? Yo me estaba preguntando, Borja, si de alguna forma el Eneagrama, aunque, bueno, es verdad que nos hemos metido en el tema del Eneagrama, alguien preguntaba ahí, no sé de qué estás hablando, porque claro, nos empezamos a hablar de números, ¿no? Y la gente es como, uy, ¿qué es esto, no? Pero, porque muchos lo conocemos, pero a otros les sonará como nuevo. Me estaba preguntando si al final, si hiciésemos un recorrido a través de todo el Eneagrama, si nos quedaríamos con los miedos más esenciales del ser humano, ¿no? Porque en realidad todos tenemos miedo también al abandono, todos tenemos miedo en algún momento al error o al fracaso, todos tenemos miedo, ¿no? Sí, para los que no lo conozcan, el Eneagrama básicamente es una herramienta de autoconocimiento que significa 9 líneas porque describe 9 tipos de personalidad, 9 modelos mentales, 9 eneatipos. En el eneatipo está la parte de sombra, oscura, inconsciente, ignorante, lo digo descriptivamente, sin moral, que es el ego, y la parte de luz, de conciencia, de sabiduría, que es el ser esencial, ¿no? Los miedos son inherentes al ego, las fortalezas son inherentes al ser. En general, nuestra experiencia de vida estamos totalmente identificados con el ego, es la parte más primaria, más instintiva, y que tiene que ver, como has dicho, con esa herida de nacimiento, esa sensación de separación y su posterior identificación con el ego, ¿verdad? Con este yo ilusorio. Y el miedo un poco es el alimento del cual vive o se alimenta el propio ego. Pero como bien dices tú, el Eneagrama dice que hay un eneatipo dominante para explicar por qué somos como somos, pero luego hay una relación entre estos 9 eneatipos y todos tenemos un poco una pincelada de estos 9 eneatipos. Y ahora que estábamos recorriendo un poco los miedos, que nos hemos quedado en el 3, pues todos nos podemos ver reflejados en alguno de estos miedos. Ahora bien, cuando te conoces a ti mismo a través del Eneagrama, yo siempre digo que experimentas como un orgasmo emocional, es como una eureka, es como un ostras, ahora lo entiendo, ahora me doy cuenta, porque te ayuda a hacer consciente tu inconsciente, a poner luz en tu sombra, y realmente te das cuenta de que hay alguno de estos miedos que tiene mucho más poder y mucho más protagonismo que otros, ¿no? Y que son precisamente los que estamos un poco condenados a trabajarnos para sentirnos mucho más libres, ¿no? Pero sí, todos tenemos un poco de todo, como has señalado.
Yo creo que al final también es lo bueno, ¿no? A mí me da un poco la sensación, ¿no? De que al final el Eneagrama lo que nos ayuda es a darnos cuenta de cómo nos hemos identificado con el ego, ¿no? Y por qué, o sea, de dónde nace esa identificación, o sea, dónde está la herida, de dónde nace. Y creo que todo esto es esencial también para esa superación del miedo, ¿no? Para transitarlo, para saber realmente qué está sucediendo, ¿no? Claro, si te parece, para seguir con el recorrido, aprovecho esta introducción, por ejemplo, el eneatipo 4, ¿no? Para que veas cómo funciona. Seguimos por el 4 en este recorrido eneagrámico así un poco informal, ¿eh? El 4, básicamente, pues imaginaos, nace ese niño, esa niña, ese ser esencial, que es totalmente inocente, vulnerable, no se puede valer por sí mismo, su cerebro no está desarrollado, no tiene la capacidad de ser consciente, no tiene diálogo interno. Entonces, claro, ese es el pecado original, ¿no? Que de pronto empezamos a desarrollar inconscientemente el instinto de supervivencia, que es el ego, y ya poco a poco, en la medida que el cerebro se va desarrollando, el niño empieza a señalarse a sí mismo y a decir yo, yo, yo. Y empieza a identificarse con este yo ilusorio, que es el ego, ¿no? Y, claro, vamos a hacer una radiografía de cómo es este ego. Pues ahí hemos de entender, y eso es lo que nos aporta el eneagrama, vale, cuando tú sentiste esa herida de desconexión del ser, cuando te desconectaste de ti mismo, de la madre, del útero materno, de ese estado oceánico en el que estabas en el vientre materno, cuando nos arrancan de ahí y sentimos esa herida de separación, claro, ya empezamos a experimentar un dolor mucho más profundo en función del eneatipo, del modelo mental con el que hemos nacido. Por ejemplo, un niño o una niña que nace con el eneatipo 4, ¿qué es lo que siente? Siente una sensación de ser menos. Ya desde muy pequeñito siente un complejo de inferioridad. Igual tiene hermanos o primos o compañeros del cole. Entonces se compara y siente envidia porque parece que los demás son mucho más que yo. Y entonces hay un mecanismo ya, que todo esto es muy inconsciente, que en la medida que el niño va pues creciendo y se convierte en un adolescente, dice, tengo que mirar hacia adentro para descubrir qué puede haber en mí diferente, original, único, especial, para configurar una personalidad única. Y ahí, claro, se da cuenta de que, ostras, tengo que ser el raro, el diferente, y sobre todo, claro, para que me hagan caso, porque necesito mucho amor de los demás, mucha atención, ser demasiado práctico, ser demasiado feliz, ostras, mamá no me hace caso. Entonces ya empiezo a desarrollar otro mecanismo, que es ser adicto al drama, al sufrimiento, a la infelicidad. Estas personas son melodramáticas, viven en una montaña rusa emocional. De hecho, ya llega un punto en que su trastorno de personalidad es que son bipolares, ¿no? O sea, acaban yendo de arriba, abajo... Entonces, claro, vas viendo toda la construcción del personaje, vas viendo toda la construcción del ego, como tú bien has dicho, pero al final, tú lo has comentado, ¿cuál es la causa de esta personalidad en el caso del 4, ¿no? Pues la herida de nacimiento, la sensación de que soy menos y que he de crear un personaje diferente para que me hagan caso, para llamar la atención, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería el mayor miedo del 4? Ser considerado normal, común, vulgar, del montón, porque claro, entonces ahí no me diferencio, no llamo la atención y no consigo el delirio del ego, que en este caso es que los demás piensen de mí, que soy único y especial. Y vemos que todo esto nos aleja del verdadero ser, de quienes somos de verdad, y por eso el deseo del ego está condenado al fracaso, existencialmente hablando, porque al final nos lleva al sufrimiento, la infelicidad y finalmente a esa noche oscura del alma, que es precisamente el confrontar nuestros miedos más profundos, ¿no? Que es algo que nos angustia y nos aterra, pero que potencialmente puede devenir una liberación maravillosa. No porque ya no vuelva a haber ego ni vuelvan a haber miedos, sino porque has tenido un momento de trascendencia de tu miedo y de tu ego y, por tanto, cuando vuelva a visitarte, ya no te lo tomarás tan en serio, ya no te identificarás con tanta fuerza y podrás tener una convivencia armónica con tu propio ego, teniendo momentos de desidentificación, de vivir despierto,
teniendo momentos de identificación, pero bueno, en tu relato decir, uy, hoy estoy muy identificado, hoy estoy muy egoico, pues venga, va, me voy a hacer mi meditación o lo que sea que me ayude a volver a salir. Pero ya todo esto forma parte de una experiencia de vida donde es algo mucho más natural y no sé, la vida se vuelve lo que es, ¿no? Un regalo, ¿no? Sí, Borja, justamente te estabas comentando esto y alguien preguntaba en el chat que cómo es eso de que traemos un eneatipo de nacimiento. Creo que también sería interesante como especificar esto un poquito más, ¿no? Vale. No, a ver, este es un debate, creo que no se acabará nunca este debate. Hay dos tendencias, yo ya me he posicionado, ¿no? Pero es un debate metafísico y filosófico, si lo piensas, porque al final, ¿qué es lo verdaderamente importante? Lo importante en el ámbito del eneagrama es descubrir cuál es nuestro eneatipo, descubrir cómo funcionamos, cuál es nuestra área de nacimiento, cuáles son nuestros miedos, cómo es nuestro ego, ¿no? Para podernoslo trabajar y ser un poco más libres de él, ¿no? Ahora bien, por supuesto, ya que estamos aquí en el mundo de la yerbada, nos interesa profundizar y las causas y dices, oye, pero un momento, ¿nace o se hace el eneatipo, no? Entonces, hay una primera línea, que es en la que yo personalmente comulgo, pero sobre todo desde que soy padre. Tengo dos hijos de 6 y 8 años y lo he podido observar en su camino de vida, ¿no? Que tú naces, y esto me pongo un poco hierbas, también incluso lo dicen los astrólogos, con el día en el que naces, la carta astral, hombre, ya que estamos en un entorno de transpersonal, entiendo que la gente tiene la mente abierta, que nadie me crea nada, pero tú naces y desde el día en que naces eres como una semilla. Entonces, en esa semilla ya está contenida el tipo de flor que eres. Hay gente que es una rosa, otro es una amapola, otro es un tulipán, ¿me explico? No, cada uno es una semilla única, pero es inherente, es intrínseco, naces con ello. Tu mente es una tabla rasa, que dicen los filósofos, ¿no? Que quiere decir que está libre de creencias. Entonces, ahí sí que tomas las creencias de papá, mamá, la sociedad, la educación, pero esas creencias las procesas desde el ser que eres, desde el modelo mental con el que naces, porque es inherente al ser, ¿no? Y desde ahí, los psicólogos tradicionales te dicen, eres un producto de tus circunstancias. Los expertos en eneagrama te dicen, eres un producto de cómo has interpretado subjetivamente tus circunstancias en base al modelo mental que es inherente al ser con el que naciste. Entonces, claro, fíjate, el ser, claro, la semilla está ahí, pero claro, las condiciones meteorológicas influyen. No es lo mismo nacer en una tierra árida, donde no te han regado ni con una gota de agua, o otra semilla que le han dado demasiada agua, o otra semilla que le han dado justo el agua y la luz adecuada. Hombre, evidentemente eso influye, ¿no? La calidad de los padres, el entorno, todo esto influye, pero separemos el grano de la paja. Una cosa es lo que viene de serie, que es estructural, que es intrínseco, y otra cosa es lo coyuntural, que es lo que está afuera y que forma parte de nuestro plan, del destino, de lo que sea, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy tan convencido de que naces con el eneatipo? Porque lo veo en mis hijos, ¿cómo gateaban? Sus primeras palabras, mis hijos han recibido los mismos padres, la misma educación, el mismo entorno, y sin embargo, a nivel de personalidad son totalmente diferentes, pero desde que estaban en la cuna. Yo personalmente, que soy un poco friki, lo observaba, los miraba como el científico que va investigando la semilla y con mis experimentos, todos dentro del ámbito de la legalidad, que nadie se preocupe, ¿eh? Pero vas viendo cómo esa semilla iba floreciendo y vas viendo lo diferentes que son mis hijos, a pesar de que comparten genética y comparten algunos dejes, ¿no? Fruto de que han mamado a sus mismos padres, ¿no? Hay otra tendencia que te dice, no, tú no naces con un eneatipo porque tú eres una tabla rasa. Claro, ellos vinculan que la ausencia de creencias es igual a la ausencia del ser esencial. Entonces, claro, dice, no, el eneatipo, el modelo mental, se forja en base a los padres que has tenido, la educación que has recibido durante los primeros años de vida. Con lo cual, fíjate que el poder en nuestra vida se lo estamos dando a la de fuera. El poder lo tienen los padres, porque claro, tenemos el poder de, venga, voy a fabricarme un eneatipo 1. Lo voy a exigir mucho, lo voy a machacar, le voy a tal, y venga, vamos a tener un 1. Entonces, de alguna manera, ostras, podríamos, como jardineros, podríamos decidir no plantar una semilla para que crezca la rosa que ya está, sino decir, no, vamos a fabricar una rosa.
Entonces, yo personalmente no comulgo para nada con esta tendencia, que por supuesto tiene sus defensores, pero también es verdad que, ya os he dicho, no os creáis nada, porque en última instancia es algo que tenemos que verificar por nosotros mismos. Entonces, espero que con esto, no sé si he respondido tu pregunta, pero insisto, al margen de que nazcamos con el modelo mental, con el eneatipo, o de que supuestamente este se haga y se forje en base a nuestras circunstancias, llega un punto en el que sinceramente es irrelevante en el sentido práctico, que es el que nos interesa, que es la transformación. Porque al final es, oye, ¿cuál es tu eneatipo dominante? Venga, el 3, el 4, el 5, el que sea, vamos a transformarnos. Ahora bien, a los pedagogos que nos interesa revolucionar el sistema educativo, sí que nos interesa este debate, porque al menos estoy montando una escuela y nuestra concepción se llama Terra, precisamente, de tierra. ¿Por qué? Porque los niños son semillas y lo que vamos a hacer es acompañarlos en su proceso de florecimiento. No porque nosotros consideremos que podemos generarles un determinado tipo de personalidad, sino que en función de la personalidad con la que nacieron, vamos a acompañar personalmente a cada niño para darle las mejores condiciones meteorológicas en base a su ser esencial, para que puedan florecer y dar el fruto a la vida, ¿no? Te estaba escuchando, Borja, y estaba pensando, fíjate que al final entrar en este debate y meterte y ahondar me suena muy a eneatipo 5, ¿no? Era como, joder, estamos yendo justamente por la línea, ¿no? Sí, entonces, sí. ¿Cuál sería el miedo del eneatipo 5? Ah, me encanta. Vamos haciendo el recorrido así de forma informalmente, que nos dará tiempo de verlos todos, ¿no? Pero sí, es clavada. El eneatipo 5, el miedo más profundo, que, insisto, el miedo tiene que ver con la herida tiene que ver con la sensación que experimentamos desde que nacemos y especialmente en los primeros años y el resto de nuestra vida, cuando vivimos desconectados del ser esencial, cuando vivimos identificados con el ego. Es esa sensación. Entonces, el 5 lo que siente es que no soy capaz. No, me falta información, me falta conocimiento. No soy capaz de convivir en el mundo, tengo que ser experto. No soy capaz de compartir emociones. Me abruman las emociones, ¿no? Entonces, me vuelvo un erudito, no un sabio. El sabio es el que experimenta, el que se transforma. El sabio es el que dice, ostras, creo que tengo miedo a la soledad. Vamos a la soledad a confrontar el miedo. El erudito que es, el miedo a la soledad, tomo uno, tomo dos, tomo tres, vamos a leer a Wittgenstein, vamos a hacer un análisis estadísticamente, qué porcentaje de soledad experimento cuando estoy en la playa, qué porcentaje de soledad en el mar, y voy a sacar mis datos y mis conclusiones, pero nunca está en soledad. Está diseccionando mentalmente, analizando la soledad, pero no se está permitiendo la soledad. Entonces, eso es lo que hace el 5. Cae en esas disquisiciones excesivamente intelectuales que tienen que ver con el hemisferio izquierdo, ¿no? Con la lógica, la razón. Entonces, es un debate, desde mi punto de vista, filosófico, muy interesante, pero estéril en el camino de la verdadera transformación, porque la transformación no es intelectual. El intelecto es del ego. Entonces, hemos de ir más allá del intelecto. Estas palabras señalan direcciones para que las personas se transformen a través de la experiencia. Si no vivimos las experiencias, no nos transformamos. Y hay buscadores que se conforman con el racionalismo, la conceptualización, y eso es otra prisión mental, ¿no? Entonces, tiene que ver un poco con esa creencia de, ay, no, todavía no estoy preparado para ir a la soledad. Va, me leo un libro más y ya veré, ¿no? Va, voy a hacer otro curso, voy a... Entonces, eso cae un poquito en el tipo 5, que es precisamente el que en los cursos te plantea las preguntas más interesantes, pero siempre hay que matizar que hemos de diferenciar entre filosofía y espiritualidad. Filosofía es maravilloso, es mental, es intelectual, oye, claro que sí, pero hemos de llevar lo filosófico al terreno espiritual, que es la experiencia, el misticismo, el meternos en el fango. Y esas ideas filosóficas de las cuales hemos teorizado, hemos de verificarlas empíricamente a través de la puesta en práctica de la misma, porque eso es lo que nos va a aportar en última instancia la transformación.
Sí, yo creo que el lineatipo 5 también sería esta forma de estar en el mundo, de cuanto más sé, más puedo controlar, ¿no? Pero al final, ¿qué lugar hay al misterio? Y luego, para seguir con un poco con la línea del eneagrama, a mí me parece que luego está ese Frodo Bolsón, ¿no? Que de repente siente miedo, se le presenta algo, tiene mucho miedo, pero se aventura, ¿no? Y ahí va. Entonces, ¿qué pasaría con el eneatipo 6? Bueno, el eneagrama lo que habla son de arquetipos, ¿no? Entonces, cuando hablamos del miedo, por ejemplo, arquetípicamente, y esto viene de Jung, el miedo es del eneatipo 6. O sea, el miedo es 6. Dices, hombre, las personas, todos tenemos miedo, claro, porque estamos viendo que el eneagrama es una radiografía de la condición humana. El eneagrama es una radiografía del lado luminoso y el lado oscuro de la condición humana. Ahora, por ejemplo, estamos jugando con el eneagrama para hablar de los miedos, ¿vale? El miedo arquetípicamente es del eneatipo 6. Todos tenemos miedo, pero el que más experimenta el miedo es el eneatipo 6. ¿Y entonces qué le pasa al 6? Es un poco lo que hemos dicho en la primera intervención, que creo que se ha cortado, que la herida del 6 es no confío en mí mismo. No puedo confiar en mí mismo. Entonces, desde pequeñito, el 6 se debate entre sigo la voz de la autoridad, ¿no? El camino trillado de la sociedad, hacer lo que se supone que tengo que hacer, porque eso me da seguridad, eso calma mi ansiedad, pero me alejo de mi camino. O, no, como tú dices, me atrevo a confrontar ese miedo, esa inseguridad, y sigo mi propio camino, me rebelo, ¿verdad? Y voy a por la épica. Pero uf, solo pensarlo ya, perdonad, pero el culete se me va haciendo más pequeño, ¿verdad? Entonces, ese es el debate, ¿no? Entonces, la mente del 6, fruto de esos miedos, porque su gran miedo es confrontar el miedo, se vuelve paranoico. ¿Y si no sé? Y en esa inseguridad empieza, oye, Laura, ¿tú qué harías? Es que estoy pensando, ¿me caso o no me caso? ¿Sí? ¿No? Tengo que tomar esta decisión. Entonces, me tengo que comprar un jersey, ¿va el rojo o el negro? Y sales con el rosa y luego vuelves y lo cambias por el verde. Entonces, fíjate, porque en la mente jamás vamos a encontrar certezas. La mente es, por definición, insatisfactoria, o sea, nunca va a tener suficiente de nada, ¿no? El ego nunca tiene suficiente de nada. Entonces, el 6 busca seguridad, certeza absoluta, desde la mente. Y esta mente que no calla nunca, ¿no? Entonces, nuevamente, en la medida en que somos capaces de apaciguar la mente, de observar la mente, de domesticar la mente y ojalá por momentos, si sucede, de trascenderla, conectamos con esa confianza esencial. Y de repente aparece un pensamiento, pero ¿estás seguro? Y entonces ya no te lo crees, lo observas, ¡che! ¿No? Ya no te identificas con la mente, no te identificas con el yo ilusorio y por tanto el miedo podrá venir a visitarte, pero no se apropiará de ti. Y ahí aparece la valentía del 6. Hay 6es que son fóbicos, que son muy crédulos, que buscan gurús y coach y gente que le dé seguridad. Y hay 6es que son contrafóbicos, que son personas que buscan el miedo directamente y que son abogados del diablo y son muy escépticos, pero porque les mueve profundamente el miedo y no soportan sentir miedo y entonces quieren ir a buscarlo, pero ahí están atrapados por el miedo y la inseguridad, ¿no? Pero fíjate que al final la vida se reduce a la relación que tenemos con nuestra propia mente, a la relación que tenemos con el ego. Y nos guste o no, la mente y el ego van a estar siempre permanentemente ahí. El tema está en que si sucede, porque tampoco creamos que esto depende solamente de nosotros, del yo. Yo voy a iluminarme, ¿no? No, si la iluminación es la ausencia de yo. Pero sí que llega un momento en que la comprensión, la sabiduría, va encendiendo la luz interior y vas reconectando con el ser esencial y nuevamente cada vez estás menos identificado con el ego, cada vez eres más capaz de observar la mente, ya conoces muy bien el tipo de pensamientos perturbadores que vienen a visitarte. Como tú bien has dicho, conoces tu eneatipo, conoces tu eneagrama, conoces tu ego y, por tanto, ya no te lo tomas tan en serio. Convives con él, tienes una relación productiva, pero si antes el ego era el que mandaba, era tu amo, era el carcelero, digamos que de alguna manera la relación de poder se ha transformado. El ego
está un poco más subyugado a nuestra conciencia, ¿no? Y por tanto vamos por la vida con más liviandad, con más tranquilidad, con más confianza, con más alegría, porque el ego fundamentalmente es un instinto de supervivencia. Pero estamos en un momento de la vida donde ya no hay leones, ya no hay asesinos, nuestra integridad física no se ve tan amenazada, y si tenemos educación emocional, pues nuestra integridad emocional tampoco lo está, y por tanto el ego, el papel del ego en este momento de la historia tendría que ser muy secundario en nuestras vidas, porque ya no es tan necesario. Y por eso están habiendo congresos como el de hoy, de transpersonal, que es ir más allá de la persona, más allá del personaje, más allá del ego, y el Eneagrama es una herramienta que nos aporta muchísima luz en la comprensión de cómo es el ego y todo ese mundo interior que a veces se nos hace de un mundo explorar, pues te lo presenta arquetípicamente para que tú puedas llevar a cabo tu propia transformación. Hay una parte que estabas diciendo justamente, esa parte de trascender, ¿no?, el personaje. Hay una acepción también del prefijo trans, que es atravesar, ¿no?, que es que yo creo que tiene mucho que ver también con todo este tema del Eneagrama, porque al final, una vez que lo conoces, igual lo puedes atravesar. Y hay otra cosa que a mí me ha parecido también como muy curiosa, porque justamente la compulsión, yo creo que, utilizando el ejemplo que he puesto al principio, Frodo Bolsón lo que tiene realmente es una compulsión, ¿no? Y esto se ve también mucho en consultas, ¿no? Que es como, ¿dónde encuentro el control? ¿Dónde encuentro el poder? ¿No? ¿Dónde encuentro ese me quito el miedo? Entonces, tiende todo el rato a ponerse el anillo para dejar de sentir este miedo, ¿no? Pero si hablamos de compulsiones y de cómo liberar el miedo, pues yo creo que nos podemos ir directamente al 7, ¿no? Que tiende también a estar como más para afuera, más mi alimento de la experiencia, ¿no? Sí, y fíjate, el Eneagrama, por ejemplo, antes de entrar en el 7, el Eneagrama divide un poco en tres grandes grupos, ¿no? Por ejemplo, el 2, el 3 y el 4 son la triada emocional que comparten la falta de autoestima. O sea, un miedo que comparten el 2, el 3 y el 4 es ¿qué piensa la gente de mí? ¿Qué piensan los demás de mí? Y por tanto el ego suele tener este punto de agradar, de buscar reconocimiento, de quién tengo que ser para que los demás piensen de una determinada manera. Busco aprobación social de forma inconsciente. Es un tema de autoestima que luego vamos un poco más profundo y vemos que cada caso, el 2 es diferente, el 3 es diferente, el 4 es diferente, ¿verdad? El 5, el 6 y el 7, 5, 6 y 7, la triada es intelectual, ya no es un tema de falta de autoestima, es un tema de falta de confianza. En el fondo lo que experimentan es muchísimo miedo, buscan apoyo, orientación, ¿no? Y sobre todo, ya te digo que sus conflictos y sus potencialidades tienen que ver con el ámbito del miedo, de la confianza, ¿no? En el 7, por ejemplo, ¿cuál es el miedo fundamental? Luego veremos la triada visceral, el 8, el 9 y el 1. ¿Cuál es el miedo fundamental del 7? Es el miedo a sufrir, el miedo al dolor, el miedo al vacío existencial. O sea, lo que más miedo puede tener un 7 es hacer nada, a estar en silencio, quieto, sin estímulos, sin móvil, sin parches. Y la sociedad es un gran parche para el 7. Todo el rato nos da estímulos para escapar, para huir de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en lo profundo el 7 siente una insatisfacción, un vacío que es muy angustioso, que es muy doloroso. Y eso es, fíjate, la herida es el motor del que nace la construcción egoica, la personalidad. Se convierte en una personalidad, como tú has dicho, pues muy hiperactiva, entusiasta, siempre que planes, siempre está pensando en lo siguiente que voy a hacer. Bueno, su mente no para, va a 200 por hora, va muy rápido. Oye, ¿qué hacemos? Oye, Laura, ¿luego nos tomamos algo? Oye, la semana que viene va pum, 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 pum. O sea, va con un cohete en el culo, ¿no? Y al final, claro, dime un poco cuál es el modelo mental con el que naciste. Te diré la herida de nacimiento, la sensación que sentías, que sientes cuando estás desconectado del ser, cuando te identificas con el ego, y fíjate que la personalidad se convierte en un mecanismo de defensa para tratar de no sentir esa herida. Entonces, claro, ¿cuál es el mecanismo de defensa del 7? Esa compulsión, ese hedonismo,
esa búsqueda obsesiva por el placer para tapar el dolor, esa hiperactividad, esa superficialidad, porque claro, si me escucho y miro hacia adentro sentiré dolor y no quiero, porque conocerse uno mismo es doloroso, y me quedo en la superficie de las cosas y mi mente a 200 por hora. Y al final vas viendo los resultados que cosechas en la vida y finalmente claro, llegas a la noche oscura, que es cuando llegas a una saturación de sufrimiento egoico, porque el ego es por definición insostenible y el ego llega a un momento en el que va a hacerte reventar, porque cada vez el ego 7 se empieza fumando un porrito, luego se mete una raya, cada vez va a necesitar más de lo que fuera y finalmente el sistema acaba colapsando. Y la última traca final es la confrontación profunda de adentrarse en ese silencio, en ese vacío, y ahí es cuando potencialmente puede producirse la disolución temporal del ego, la desidentificación temporal de la mente y ese despertar, esa iluminación, esa reconexión con el ser esencial, que al final, sí, lo ponemos como muy místico, pero al final si nos ponemos prácticos, es simplemente la comprensión profunda, con H intercalada, de quiénes somos. Y es que fundamentalmente somos la conciencia testigo. Somos esa observación neutra e impersonal que nos acompaña cuando vivimos despiertos y nos vemos desde fuera y nos damos cuenta de que no somos el personaje, no somos este yo con el que estamos identificados. Y por momentos lo vemos muy claro, nos volvemos a identificar, pero basta un momento de lucidez para que deje una huella imborrable en tu corazón, ¿no? Entonces, claro, fíjate que luego el 7 transformado, cuando está conectado, claro, estamos hablando de la parte oscura todo el rato en esta charla, ¿eh? Pero el 7, pues es la alegría de vivir, es la felicidad, es la valoración, el agradecimiento, es la sensación de abundancia. Pero un 7 de repente puede estar sentado en el sofá haciendo nada y estar a gusto consigo mismo. En cambio, en el ego, estar en el sofá inquieto, me falta algo, no quiero sentir el dolor, pongo la tele, como, quedo con alguien, eres un esclavo, no eres libre, ¿no? Entonces, un indicador de conexión profunda con el ser es que nos sentimos libres. Me siento libre. Oye, me siento libre para estar sentado, pero me siento libre también para poner la tele. O sea, no vamos a demonizar nada, pero ya no lo hago desde una esclavitud interior, que es un poco ese encarcelamiento psicológico que estamos describiendo a pinceladas ahora con el Enneagrama, ¿no? Sí. Yo no sé, a mí me da un poco la sensación cuando se habla del 7 y sobre todo escuchándote a ti ahora, que en realidad a nivel social hay como una potencialización, ¿no?, de este eneatipo, ¿no?, que es el eneatipo, si no me preocupo, que, si no me equivoco, que es como el que representa más al niño o es adolescente. Entonces es como si realmente se hubiese quedado un poco, o nos hubiésemos quedado enganchados a nivel social un poco en este arquetipo, como tú bien decías antes, ¿no? Y luego, yo creo que si seguimos enlazando, aunque luego si quieres hacer algo de referencia a esto a nivel social, ¿no? Pero sí, creo que si seguimos enlazando, luego estaría el 8, que al final es esa parte como más de padre, que pone un límite, que es más rígido, que es como si le dijese a ese 7... ya está, o sea, para y escucha, ¿no? Y luego ya veremos. No, aparte es muy interesante lo que comentas, Laura, porque al final el Enneagrama, una cosa que te aporta mucho es, dices, vale, todo lo que sé de la condición humana lo aprendes de ti mismo. Es decir, vas viendo todo el espectro, ¿no?, de tu humanidad, de tu luz y tu oscuridad, y arquetípicamente, cuanto más te conoces a ti mismo, más puedes conocer potencialmente a los demás y la sociedad. Porque, por ejemplo, el 8, si empezamos por la sociedad, ¿qué es el 8? El 8 es el poder. El 8 son todas las estructuras de poder, de control, autoritarismo, totalitarismo, que nos gobiernan hoy en día, ¿no? Toda la parte pues, de policía, ejército, política, burocracia, oligarquías, ¿no? Todo un poco lo que busca dominar, someter, controlar a los demás. Esto está muy presente en nuestra sociedad. Y aparte, no es muy visible, porque cuando tú quieres dominar, someter, controlar, sobre todo si lo disfrazas de democracia, que es lo que tenemos hoy en día, pues claro, pasa más sutil, ¿no? Pasa más en un segundo plano, pero está muy presente, ¿no? Entonces,
¿Qué hay detrás de todo esto que vemos fuera, que es un reflejo de lo que está dentro del ser humano? Bueno, el eneatipo 8. ¿Cuál es la herida? ¿Cuál es el miedo profundo? Es la sensación de vulnerabilidad, de indefensión. Tengo miedo a que me hagan daño, a que me controlen, a que me dominen, a que me sometan, porque esto es una jungla, esto es una selva. El hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Entonces, el 8, ¿qué hace? Ostras, ese es su miedo. Y entonces crea un personaje con una coraza, duro, intimidante. Su película favorita es El Padrino, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Fíjate, el mecanismo del ego es que es maravilloso. Hago a los demás lo que menos soporto o más miedo tengo que me hagan. Voy a dominarlos, voy a controlarlos, voy a someterlos para que no me dominen, me controlen ni me sometan a mí. Y entonces, claro, los 8 tienden a ser visceralmente, 8, 9 y 1 son viscerales. ¿Qué es lo que les mueve? La libertad, la independencia. ¿Y cómo lo hacen? Intentando controlar. Desde el ego intentan controlarse a sí mismos, controlar a los demás. Entonces los 8 son muy agresivos, muy reactivos. ¿Por qué? Porque claro, si tengo miedo que me hagan daño, porque mi herida es la vulnerabilidad, vivo con una coraza, vivo a la defensiva y estoy a la que salto. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que me pases la sal, por favor. O sea, entonces son muy velociraptors estos 8, ¿no? Cuando están en el ego. Entonces, con un 8 no vas a ganar en una disputa, porque yo puedo con todos, no puedo mostrarme débil ni vulnerable, por ahí es donde me van a atacar, ¿no? Entonces, fíjate un poco que todo eso, lo que vemos en la condición humana, se extrapola a la sociedad. En el caso del 7, ¿qué es muy 7? Las farmacias, o sea, los antidepresivos, por ejemplo, los medicamentos, la televisión, el alcohol, las drogas, el entretenimiento, es decir, estamos aburridos, estamos desconectados, sentimos vacío, ¿qué hacemos? Parches, parches, dame parches. Entonces, y podríamos recorrer todo el eneagrama también socialmente. O sea, lo bonito del eneagrama es que una vez interiorizas esta herramienta, que es muy fácil de comprender, estimula muchísimo, en un plano filosófico, intelectual, por un lado, entender por qué somos como somos y por qué la sociedad es como es, y luego en un plano espiritual, un poco desbloquear miedos profundos para que te liberes y pueda suceder la transformación. Porque realmente lo que me gusta mucho del eneagrama es que, a diferencia de otras herramientas, ¿sabes cómo los coches que tienen retrovisores y que hay ángulos muertos? Y a veces vas en coche y, ostras, ha pasado una moto y no la has visto porque hay ángulos muertos. No eres capaz de verlo todo. Con el eneagrama difícilmente hay ángulos muertos. Hace una disección arquetípica del ego que es muy difícil que te sigas engañando a ti mismo cuando descubres cuál es tu tipo de personalidad, ¿no? Ahora sí me escucha. Pues sí, es muy interesante. Yo creo que también, justamente con este momento histórico que estamos viviendo, creo que la sociedad está también, no solamente por la pandemia, ¿no?, sino que también se ve como esa lucha muy 8, ¿no? Como este ya está todo mal, pues ahora va a ser lo que yo diga, y todo esto también se está viendo mucho y de muchas formas, ¿no? Que muchas veces este eneatipo se tiende más a asociar con lo masculino, ¿no? Pero es cierto que esto, ojo, que se puede ver en todos los casos, porque como estábamos diciendo, al final todos podemos beber de todos los eneatipos, ¿no? Que es lo fundamental y lo rico también del eneagrama, que cuando lo conoces, que es muy intuitivo al mismo tiempo, ¿no? Es algo que no se queda como en el aire, sino que lo ves, ¿no?, en el día a día. Entonces yo creo que es muy útil. Pero tú decías, claro, y si nos quedamos en esta parte, ¿qué pasa con lo espiritual?, ¿no? Y ahí me voy al 9, a ese fantástico 9, que para mí es como una abuelita. Esa es la imagen que yo tengo ahí, o por lo menos porque será la mía, quizá. No lo sé. Pero es cierto que el 9, yo creo que una de las tendencias que tiene también es esa parte negligente, la que no me quedo en nada, ¿no? Parezco muy espiritual y súper pacífico. Pero ¿qué pasa realmente cuando tocamos esa parte del ego más espiritual, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué miedo también hay detrás de esto, ¿no? Bueno, hemos hablado un rato antes también de que los miedos nos arrancan de la zona de comodidad o los experimentamos
en el umbral de la zona de comodidad, el 9 es la zona de comodidad. O sea, la herida del 9 es la infravaloración, la negación profunda del ser. Es decir, me niego, me anulo. ¿Por qué? Porque fíjate que es visceral. 8, 9 y 1 tienen un tema con la ira, con la rabia, con el control. Y entonces el 9 tiene la creencia de que si sigo mi camino, si me manifiesto como verdaderamente soy, eso va a generar un conflicto. Tiene una visión muy sistémica el 9. Va a generar un conflicto con mi entorno. Y yo no quiero conflicto. No sé gestionar el conflicto. No soporto la ira. Es una energía que no sé sostener. Entonces, fíjate, como no quiero lidiar con el conflicto externo, niego un conflicto interno que es la negación de mi propio ser. Entonces, en el ego, aparento un tío muy tranquilo, humilde, pacífico, armonioso, y la gente diría, ostras, este tío no tiene ego. No tiene ego, realmente es que es increíble. Siempre se adapta, siempre se amolda, todo le parece bien, no hace ruido, qué humilde, parece un Dalai Lama. Pero, como tú bien has dicho, es otro mecanismo de defensa del ego, que es, no, no, yo prefiero escuchar antes que hablar, claro, porque así no digo nada que pueda generar un conflicto. Y al final me niego tanto a mí mismo que me quedo adormecido. El 9 es la inconsciencia. El 9 es esta parte que vive por inercia, en la acedía, esa flojeza de ánimo por sentir que no te estás convirtiendo en quien puedes llegar a ser, que te adaptas, ¿no? Que te amoldas, que te resignas. Y que al final no vives tu propia vida. Vives un poco la vida que se supone que has de vivir para no hacer ruido y someterte a la voluntad del resto de egos que están en tu entorno, ¿no? Con lo cual, el mayor miedo del 9 sería el miedo al conflicto. El miedo a, pues eso, tener un momento de ira. Pero hay muchísima ira en el 9, pero está tan reprimida, está tan en lo profundo, que ni siquiera él mismo es consciente, con lo cual parte de su camino de sanación, de transformación, es empezar a reafirmarse, empezar a sacar esa ira que lleva dentro y atreverse a ser quien verdaderamente es. Y cuando eres tú mismo, habrán personas que no estarán de acuerdo, habrán personas que no les gustarás tanto, tal, bueno, pero lo importante es estar a gusto con el ser que eres, honrar tu singularidad. Realmente yo creo que eso es una de las grandes finalidades de la existencia humana, ¿no? Liberarnos de cualquier grillete mental completamente ilusorio, porque en realidad no hay carcelero. Si cuando lo observamos, ahí no hay nadie. Y desde esa libertad interior, simplemente dejar que la vida nos viva. O sea, ser quienes somos y disfrutar plenamente de este regalo maravilloso, ¿no? Y en el caso de la sociedad, pues sí. A ver, lo digo con todo el cariño, pero el rasgo más dominante que podemos ver hoy en día es el borreguismo, por ejemplo, ¿no? El borreguismo de realmente no cuestionar, de seguir a pies juntillas lo que unas élites nos dicen, ¿no? Pero bueno, se vincula con el 6 porque nos venden el miedo, se vincula con el 8 porque nos quieren controlar, se vincula con el 7 que nos dan todo tipo de pastillitas para no tomarnos la pastilla roja. Se vincula con el 5, ¿no? Que pues el credencialismo y que siempre tú pues tienes que tener un título y racionalizar porque eso no nos transforma. Se vincula con cada uno de estos miedos, cada una de estas heridas que hemos diseccionado, que se van manifestando en lo que llamamos sociedad, sistema, mundo, que en realidad es un reflejo de lo que llevamos dentro, ¿no? Sí, estaba escuchándote y digo, a ver qué pasa con la tríada de lo emocional a nivel social, ¿no? Porque al final también yo creo que hay todo un juego y lo podemos ver mucho más desde el pensamiento y desde esa parte instintiva que es lo que nos mueve en el mundo, pero igual la tríada emocional tiende como más hacia adentro. Entonces, ¿qué pasa ahí, ¿no? A nivel social? ¿Cómo se maneja esto? A ver, por ejemplo, uno muy fácil es el eneatipo 3, ¿no? O sea, el eneatipo 3 es el escaparate, la máscara, lo que la gente piensa de mí. Entonces, esto lo podemos ver mucho en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? O sea, en las redes sociales, en general, muchas personas inconscientemente lo que crean es una identidad digital totalmente tuneada, artificial, falsa, porque solo muestro algunos aspectos que no reflejan cómo me siento.
Porque, bueno, y de hecho, el eneatipo 2, que es el miedo a la soledad, ¿por qué triunfa el WhatsApp? ¿Por qué triunfa Tinder? Es decir, porque la gente no sabe estar sola. Entonces, el 2, por ejemplo, también es el buenismo, ¿no? El ser buen samaritano, el portarse bien, en ayudar al prójimo, y todo este enfoque del estado paternalista, que ha de salvarnos, cuidarnos, protegernos, pero ¿qué generas? Un sobreproteccionismo que queda al final... crea inválidos, crean personas que no son capaces de valerse por sí mismas, que son dependientes de papá Estado, de mamá Estado, ¿no? En el caso del 4, bueno, ahí, por ejemplo, lo podemos ver sobre todo en las manifestaciones artísticas, culturales, un poco cuando están demasiado orquestadas por el ego, al final es un arte muy egocéntrico, ¿no? Es decir, es un poco, voy a escribir un libro... para que la peña vea lo diferente que soy o mis ideas qué tal, pero no estoy sirviendo verdaderamente a las necesidades de quien estoy atendiendo. Y luego también el eneatipo 4 se manifiesta mucho en la depresión, en la adicción al drama que hay, en el sufrimiento que experimentan millones de seres humanos, bueno, el suicidio, joder, se suicidan casi 1 millón de personas cada año, ¿no? Y no se habla de esto en las noticias. Es decir, al final, lo bonito del eneagrama es que es un fractal, ¿no? Que dicen, es decir, vamos a conocernos a nosotros mismos y eso nos ayudará a conocer a los demás. Y al conocernos a nosotros mismos y a los demás, conoceremos la condición humana. Y al conocer la condición humana, conoceremos su reflejo, que es hoy en día la sociedad y el sistema en el que vivimos. Vamos a transformarnos a nosotros mismos a través del eneagrama. Y al transformarnos, estamos participando sin quererlo, si la transformación se orquesta desde sabiduría, de la transformación de quienes nos rodean. Porque nadie es profeta en su tierra, pero es verdad que cuando uno despierta y empieza a digerir y no caer en el ego espiritual, que también lo has citado antes, que también podríamos recorrer el ego espiritual de cada eneatipo, es que es fascinante el eneagrama, no te la acabas, ¿no? Pero tu propia transformación, cuando tú te conviertes en el cambio verdaderamente, empiezas a convertirte en un faro. Y no porque te dediques profesionalmente a ello, sino porque cambia tu mentalidad, tu actitud, tus conductas, tus resultados y fundamentalmente, a pesar del autoengaño generalizado, las personas estamos sedientas de verdad, estamos sedientas de autenticidad, estamos sedientas del ser esencial, porque estamos totalmente identificados con el ego, ¿no? Y entonces eso es lo que va generando la transformación social, lenta, pacífica, silenciosa, que comienza con el cambio individual. Entonces, el eneagrama es una herramienta joven, pero yo le auguro un largo recorrido. Yo creo que se está empezando a popularizar, también se está prostituyendo, hay mucha gente que la banaliza, que la utiliza como si fuera un horóscopo, que la utiliza para encasillar, que la utiliza la gente para justificarse. ¿Cómo no me voy a enfadar si soy un uno, ¿no? Entonces, la herramienta es neutra. El uso que hagamos de la herramienta depende de nuestra responsabilidad, nuestra madurez, nuestra consciencia. Mi experiencia personal, que llevo ya 15 años dando la chapa con el eneagrama, dando cursos y sobre todo siendo un alumno de esta herramienta, es que es una herramienta maravillosa para empezar el viaje, para, como has dicho tú, darnos cuenta de lo que es el ego verdaderamente, porque hay mucha confusión, y darnos cuenta del camino individual, personalizado, que estamos condenados a recorrer, movidos por el sufrimiento, para lograr esa transformación, que no hemos de idealizar, porque no lo veamos como de repente ya ha llegado, ya me he iluminado, ya está. No, es un destello de luz, que esa luz se va ampliando, pero vuelve a visitarte la oscuridad y vuelve a venir el miedo y vuelves a caer en la identificación con el ego, pero el juego va de me duermo, me despierto, me identifico, me desidentifico, ¿no? Y esto se va sucediendo hasta que llega un momento en el que, hombre, se va invirtiendo. Si antes solamente vivía identificado y dormido todo el tiempo, ahora es mucho menos y quién sabe, igual habrá un momento en el que gran parte de mi día lo viviré en un estado despierto. También llega un momento en el que uno ha de explorar la filosofía Advaita, que para mí sería ya un poco ya hacia el final del camino, y darte cuenta de que al final no somos el autor de nuestra transformación, sino que la transformación sucede a través nuestro en base a todo lo que vamos experimentando. Entonces tú lo puedes vivir como mira lo que me ha pasado a mí, mira lo que yo he hecho, yo me he iluminado, yo he aprendido, yo leo al Buda,
o lo puedes vivir desde esa conciencia testigo, desde esa observación neutra e impersonal, que está maravillada de presenciar todo lo que está sucediendo. Pero llegas a un punto en el que te relajas existencialmente, sigues, como lo has dicho antes, yo soy motivado, estoy metido en cientos de proyectos, pero es que no puedo evitarlo, simplemente es una pulsión que guía a este ser, así es como le han hecho, y simplemente estoy pues, encantado de ir disfrutando el proceso que se está produciendo, ¿no? Porque si no, con esto termino, Laura, podemos caer en una sutil trampa, que es el ego espiritual, que es que con la intención de lograr nuestra transformación estamos reforzando la identificación con nuestro propio ego y nos perpetuamos en el arquetipo del buscador, que permanentemente está en la búsqueda hacia esa iluminación sin darnos cuenta de que la iluminación ya está presente, es nuestra naturaleza y simplemente hemos de soltar el yo, soltar el ego, algo que tampoco en última instancia depende de nosotros, pero que cuando tú empiezas a ser consciente de eso, sucede, ¿no? Y bueno, esta es un poco mi experiencia personal. Decía Enrique, también vamos terminando, hay algunas preguntas que se han quedado, pero yo creo que ha sido muy interesante también hacer este recorrido, ¿no? Como has dicho tú, informal, a través del Eneagrama y de sus miedos. Lo decía Enrique, no en la ponencia de ayer, sino que en alguna ocasión lo escuché, Enrique Martínez Lozano, que al final en el camino del desarrollo personal hay dos cosas que yo creo que también resumen un poco lo que estabas diciendo tú, que es la lucidez y la humildad, y las dos cosas de la mano, ¿no? Porque si no podemos discernir, que es algo que nos puede facilitar también el Eneagrama, ¿no? Y utilizar esa lucidez, que al final es ese amor también por la verdad, por lo que sucede, que no pasa nada. El Eneagrama y cada eneatipo tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, sus luces, sus sombras. Pero al final, en esa lucidez sí que se puede discernir y se puede trabajar en ello, ¿no? Al mismo tiempo, humildad. Porque saber que al mismo tiempo, ¿no? Que me doy cuenta, también tengo que saber echar un paso atrás, que es lo que me va a permitir colocarme en todo esto de la conciencia testigo y de verdad reconocer que sigo siendo aprendiz, como dices tú, ¿no? Entonces, yo creo que esta balanza yo creo que es importante, ¿no? Totalmente, sí, no, muy, muy, muy acertado lo que dices. Yo creo que al final un poco, no sé, cuando estamos en el lenguaje, ¿no? En la conciencia dual, el yo siempre está presente, ¿no? Por eso también una gran recomendación muy del 7 es el silencio, ¿no? El silencio para mí es un camino de sanación brutal, ¿no? Simplemente estar en silencio, ¿no? Pero al final un poco lo que a mí me encantaría que le pasara a toda la gente que nos está escuchando, si es que no le ha sucedido ya, es que llegue un punto en el que, o sea, no quieras ser o que esté pasando algo diferente de lo que está pasando o eres en cada momento, ¿no? Porque a veces estos discursos, y me pasó también a mí, que he sido una persona que he sufrido muchísimo por mi ignorancia, mi inconsciencia, y toqué fondo muy jovencito, ¿no? Al final, es, ostras, pues mira, hay momentos donde siento una conexión muy profunda y una reminiscencia de Dios, ¿no? En mi interior, y qué bien. Hay momentos donde siento tristeza y un poco de vacío y un poco de nostalgia y hay momentos que viene el miedo a visitarme, hay momentos que me pego unas cabreadas inhumanas, porque mi eneatipo dominante es visceral, hay momentos donde siento un amor maravilloso, pero todo está bien. Es decir, no diferenciemos entre luz y oscuridad, no demonicemos, como has dicho al principio, el ego, ni idealicemos el ser, ¿no? Al final es abrazo, acepto, convivo, estoy en paz con todo lo que viene a visitarme, con todo lo que se va manifestando, desde esa observación neutra, impersonal, sorprendido de tener esta experiencia que llamamos vida. Y mi experiencia es que cuando realmente entras en esa aceptación, es que no hace falta que tú hagas algo para que suceda la transformación. Es que la aceptación es la transformación, ¿no? Entonces, es dejar de estar peleados con lo que está sucediendo, dejar de estar peleados con lo que somos, dejar de estar peleados con lo que estamos sintiendo,
Porque al final esa es la única realidad que está aconteciendo. Eso es lo que es. Esto es lo que dicen todos los sabios, ¿no? Y esto que sé, que es una disquisición filosófica, intelectual, racional, ostras, cuando de pronto conectas que estás en esa nostalgia, en ese vacío, en ese miedo, en esa ira, pero estás en aceptación y estás en paz con eso, te das cuenta de que no pasa nada y de que todo es pasajero y todo es transitorio, ¿no? Y tampoco te aferras cuando viene la paz a visitarte y dices, oh, es que es esto lo que yo quiero, como el Gollum, oh, la paz, que no se vaya, coño, hacía tiempo que no sentía esta paz, oh, ya la estás boicoteando, ¿no? Entonces, llega un momento en el que para mí el desarrollo personal te sirve para soltar el desarrollo personal, ¿no? Es como, gracias desarrollo personal, pero me despido de ti desarrollo personal, porque al final ya está integrado y sigo con mi vida y nunca dejas de aprender. Porque eso ya se ha convertido en una actitud de vida, ¿no? Pero sueltas ese yo que, al menos en mi caso, ¿no? Que quiere mejorar, que quiere crecer, el yo que quiere la iluminación, que quiere más paz, ¿no? Venga, medita más, cabrón, que últimamente no lo ha. Entonces, ojo con el ego espiritual, porque al final yo veo muchas personas, y forma parte del camino, que a veces el desarrollo personal se convierte en una nueva fuente de neurosis y perturbación, porque el ego es el que está orquestando el desarrollo personal. Pero insisto, forma parte del proceso, forma parte del camino, y al final un indicador de que realmente algo ha sucedido es que sientes un asombro y una gratitud y una valoración de la experiencia de estar vivo. Y os lo dice alguien que en algún momento de la vida pensó en suicidarse. Con lo cual, hostia, pues sí, claro que sí. Gracias, desarrollo personal, pero también hasta luego desarrollo personal, ¿no? Todo en su debido medida y en su momento adecuado, ¿no? Eso es, Borja. Pues para terminar, solamente me gustaría que me dijeses, así como muy resumido, si quieres en una frase o en un par de frases, ¿cuál es el antídoto al miedo? Pues mira, el antídoto al miedo es, para empezar, sentirlo. Es decir, la próxima vez que el miedo venga, siéntelo, abrázalo, como si fuera un bebé. Pero, y estate a solas, en silencio, con tu miedo. Y lo segundo es un poco verlo como lo que verdaderamente es, que es un maestro espiritual que te está diciendo, estás en el umbral de una zona de confort, al otro lado de la zona de confort no sabemos lo que va a pasar, yo no te puedo guiar ni acompañar porque no sé lo que hay tras este umbral, estás solo, yo te estoy intentando convencer de que te quedes en mi lado porque mi función es protegerte. Pero entonces has de decirle, gracias, miedo, oye, porque gracias a ti me proteges, pero entonces conectar con la ilusión loca de decir, wow, que habrá más allá. Y mi experiencia es que el 100% de las veces que atraviesas ese miedo, no digo que pasen cosas que al ego le gusten, pero algo se expande y se libera y se desbloquea. Y eso hace que crezcas y tus limitaciones, pues poco a poco las vas trascendiendo. Con lo cual, espero con ilusión que el miedo venga a visitarme, porque es verdad que es desagradable sentir miedo, pero hay un regalo. Coño, si estamos en este congreso es porque los que estamos de congreso nos motiva el crecimiento, el desarrollo, la expansión. Pues de alguna manera, coño, aprovechemos el miedo, porque esa es su función, ¿no? No son dos palabras, pero espero haberte respondido. Muy bien, yo creo que ha estado genial. Era por darle un cierre también con respecto al tema de las jornadas. Gracias, pues, miedo. Gracias, miedo, Laura. O sea, al final es... Sí, gracias, miedo. Gracias, ¿y cuántas miedo veces, no? Y de repente, pum, estalla el miedo y hay luz, ¿no? Y es un camino solitario. Porque si tú vas a tu amigo y le dices que, tío, no sé si dejar mi contrato indefinido para montar mi proyecto y tal, claro, entonces ya compartes tus miedos que despiertan los miedos del otro y
El miedo no es buen consejero. Entonces, es un camino solitario el ¿Cuántas de. cosas también, ¿no? Proyectamos a través del miedo, porque me enfado, porque tú, porque yo, ¿no? Y al final lo que hay detrás es miedo y algo, una parte de ti que te está diciendo que le hagas así, ¿no? Como el bebé que decías tú. Sí. Entonces es alucinante. Pues muchas gracias, Borja. Encantada de conocerte. Ha sido un placer y espero que hayas estado también a gusto y que bueno, Muchísimo. podamos colaborar también en Claro que otras sí. ocasiones, como lo estoy diciendo a todos los ponentes. Y nada, muchas gracias A ti, por Laura, todo. ha sido un placer. Un saludo a todos. Espero que os haya estimulado, que no os hayáis creído nada y que ojalá que le deis una oportunidad al Eneagrama que vale muchísimo la pena. Gracias, Laura. Gracias a ti, Borja. Bueno, por mi parte, deciros que volvemos a las 4 de la tarde con la siguiente ponencia y con Federico Infante, ¿vale? Y poco más, que descanséis este ratito y bueno, igual los certificados y todo eso, ya sabéis que tenéis que enviar vuestro nombre y dos apellidos al correo de la asociación, que el correo de la asociación lo podremos poner en el chat. Pero también podéis buscar directamente la página web, ¿vale? De la Asociación Transpersonal Iberoamericana, y ahí aparece también nuestro contacto. En cualquier cosa también, podéis comentarla por ahí. Si tenéis problemas técnicos, ya sabéis que podéis escribir por WhatsApp o llamar al número de teléfono que aparece arriba en la página. Y poco más, que disfrutéis de este ratito y nos vemos a las 4 de la tarde.